Bueno, pues ustedes saben que en Tuxtla Gutiérrez el pasado miércoles 23 se inauguró la nueva Plaza Ámbar, el mall que está en el lado oriente de la ciudad y donde, bueno, va a haber una serie de firmas comerciales de diferente índole. Y dentro de esta plaza hay una tienda de productos españoles con más de 17 años ya de prestigio en España y 10 en México, que es la marca Esfera. Está con nosotros. Nos da mucho gusto recibir a Omir Salgado, gerente nacional de Esfera. Omir, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y en nombre de Esfera les agradezco acercarnos de esta manera a toda su audiencia. Me decías que el día de mañana aperturan la tienda. Así es, mañana a partir de las 11 de la mañana vamos a abrir ya las puertas de Esfera. Estamos muy emocionados y muy contentos de estar finalmente en Chiapas. Oye, platícanos, ¿qué es Esfera? ¿Qué es lo que ofrece? Esfera es una, como decías, es una marca española de ropa. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos mercancía para toda la familia con el enfoque de tener la mercancía con la última moda, de las pasarelas mundiales de moda, con fabricados con muy buena calidad, enfocados en la calidad y a un buen precio. Eso es lo que podemos encontrar en Esfera. Y todo esto respaldado con un buen servicio que les vamos a dar a todos nuestros clientes. De pronto se tiene la idea que de repente entras a estas tiendas y que te encuentras unos precios estratosféricos. Y no es cierto, son unos productos desde luego españoles con una gran calidad, porque eso hay que aceptarlo, pero que hay un precio que se puede comprar. Es correcto, ese es el enfoque principal, tener moda. La moda no está peleada con el bolsillo. Claro. Y entonces tenemos excelente moda con excelente calidad y a un muy buen precio. Oye, platícanos, ¿en qué lugares del sureste de México están ya? Esfera tiene presencia en el sureste de México desde Veracruz hasta la península de Yucatán. En el mes de junio abrimos en Cancún. Ajá. Nos faltaba llegar a Chiapas y finalmente lo logramos. Tenemos un plan de expansión ambicioso y nos falta cubrir el norte del país. Me decías que te habías quedado gratamente sorprendido con este mall ámbar de Tuxtla. Sí, la verdad es que tiene una gran arquitectura, es una gran plaza, está quedando muy bonita. Y nosotros estaremos ahí a partir de mañana abiertos en la planta baja. En la zona central. En la zona central. Y bueno, queremos acercarnos a Chiapas y poderlos consentir. No se van a arrepentir, así es que los esperamos a todos a partir de mañana a las 11. ¿Qué horario van a tener? Normalmente trabajamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto. Nos adaptamos allá a los horarios del centro comercial y de verdad no se van a arrepentir de ir. Oye, platícanos ya para concluir, tres productos que podrías decir los característicos, los representativos de Esfera. No tengo así como tres productos representativos, pero les puedo decir que hay ropa para toda la familia, desde los chiquitines del hogar a los adultos, con una gran variedad de mercancía, incluso accesorios, para que puedan ir a la tienda y encontrar y armar su outfit propio y personal. ¿Van a tener, me imagino, promociones por inauguración y todo esto? Normalmente no nos manejamos así tanto con promociones, pero sí tratamos de consentir a nuestros clientes con los precios. Perfecto, pues que haya mucha suerte, Omir, que la tienda Esfera pues cumpla sus objetivos y pues que Chiapas y Tuxtla pues sea una de las firmas preferidas. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vamos a los horóscopos, ya está con nosotros Rosy Martínez, que